Hey guys, it's another show, and today I'm going to be showing you guys how to get ready for gymnastics. So I have my clothes on, and I have my sandals on. So now I just have to tie my hair up in the ponytail, so my mom's going to do that. Well, in a button. While my mom's brushing my hair, you guys can see my outfit. I have this white top that looks like a crop top, but it really isn't. And then I have these cute gymnastics leggings. With some of my sandals. So I'm going to put you guys right here while my mom does my bun. Si es que con blanco se ve muy lindo, que con blanco es que se ve lindo. A un lado de la carretera no estamos oyendo ningún carril, a pesar de que a tempranas horas sí teníamos este carril derecho completamente obstruido y ha sido reabierto. La actividad policial sí continúa en la escena. Vamos a ver nuestra próxima cámara, que es el mismo Palmetto 826 en el área de Hialeah. Aquí sí podemos ver menos tráfico lento. Esto es en dirección sur a la altura de la calle 122 en el oeste, en dirección norte, si de vehículos hacia la I-75, como les dije, a la altura de la calle 122 número 2 en el área de Hialeah. No se reportan tantas demoras. Ya algunos incidentes se han reportado en esta tarde, que en estos momentos podemos ver la I-95 en dirección norte, ya con algo de tráfico lento a la altura de la calle 135 del noroeste. Todavía tenemos este carril derecho completamente obstruido, al igual que la actividad policial en el área. Otro accidente más que se ha reportado aquí en la calle 37 y la avenida 79. Todavía continúan los vehículos obstruyendo esta intersección. Nosotros continuamos con más. Gracias, Yasmina. Y continuamos con esto. La compañía Nintendo ha hecho un viaje al pasado y bueno, hoy presentó su nueva consola en miniatura, Nintendo Classic Edition. La consola tiene un precio de $59, pero en eBay dicen que se está vendiendo hasta por mil. ¿Por qué sucede esto? Bueno, dicen también que es debido a la poca cantidad de juegos que se han puesto a la venta. Y esta versión viene con 39 juegos incluidos, entre ellos Donkey Kong y Super Mario Brothers, muy populares en las décadas de los 80 y 90. Y Nintendo, bueno, espera que esta consola se convierta en... Espérate, no, al contrario, era. Sobre todo para la pero suave, no rápido. Ahora otra de tecnología, estas gafas Spectacle se están causando en las redes sociales. Como están integradas con la aplicación Snapchat, permiten hacer fotos y videos que se graban de forma inmediata en esa red social. Eso sí, la decisión de publicar las fotos y videos es suya. Puede hacerlo de forma inmediata. Salieron a la venta ayer en Nueva York y Los Ángeles y ya se agotaron en menos de 24 horas. ¿Cuánto cuestan? $130. Se pueden grabar hasta 400 videos antes de publicar. A ver, ¿tú cómo lo tienes? Déjame ver el pintor. Esos no son de los que se doblan así, porque hay unos que se doblan así. Déjame ver. Déjame ver. Yo comienzo a una intensa persecución policial que involucró a cuatro individuos. Van a ver cómo terminó todo esto. La aparición sorpresiva. Déjame ver el top. Déjame verte bien. El tema cada día más preocupante. El top me gusta, mamá. Los top blancos son muy lindos. Y el reconocido activista de la organización Democracia, Ramón Sánchez, que está denunciando que el gobierno de Estados Unidos no le renovó su permiso de trabajo. Se dice que esto es una vendetta política. No se pierdan, esto es más en breve, a las 5:30 y a las... Bonito los chicles, ¿no, mamá? Me gusta esto así. Yo te lo encontré todo. Me volteé para allá. Sí, Sara, pero uno nunca sabe. Por eso escogí un buen seguro médico. Ven que tiene un librito acá, mamá. Oh, comparé varios planes en cuidadosalud.gov y escogí el mejor para mi familia de cuatro. La mayoría califica para ayuda financiera y muchos pagan entre 50 y $100 de prima mensual por un buen seguro. Llamé y me ayudaron en todo, desde comparar planes hasta solicitar ayuda financiera. Entonces esto es para chiquitín. Pero es más bonito que se vea pegado. A mí no me gusta que se vea ancho. Y tú eres más boba que el otro día que yo te quería comprar el coso de Nike negro y no lo quisiste coger, ¿no? Se hubiera quedado divino con ese pantalón. Tú no tienes que decir que no cuando son cosas buenas. Pero me quedaba muy... No, pero pues, si hubieras crecido, te hubiera quedado mejor. Okay, so when I'm done doing my hair, because I go ahead in my room, no, in the bathroom, and I just put water on myself. Let me put you guys right here. I want my hands. Take this off. And then put water in my hair. No vamos, valdría que tengo que ir a pagar.
Te vas a echar nada más, ¿bueno? So I hope you enjoyed this video. Make sure to like, subscribe, and comment down below what do you want me to do next to get ready with. Bye!